A las buenas, gente. Bienvenidos a la bioguía de la tercera parte de la saga Mass Effect, protagonizada hasta esta entrega por el comandante Shepard. Estamos en el año 2186. Han pasado 30 años desde que se dio respuesta a la gran pregunta que se ha hecho la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Estamos solos en el universo? Pues la respuesta fue que sí. Y no sin algún que otro roce, la humanidad se ha hecho un hueco en la comunidad galáctica. Demasiado bonito para ser cierto, ¿no? Pues resulta que ahí fuera hay una raza de máquinas inteligentes llamadas segadores, que cada 50.000 años más o menos se dan una vuelta por la galaxia y se cargan a toda raza que haya evolucionado más de la cuenta a lo largo de cada ciclo. Y a diferencia de la última vez, los humanos estamos en la lista de marcados para la eliminación. Y a pesar de haber visto uno 3 años antes, los líderes de la galaxia, en vez de usar el tiempo este en prepararse para el gran chupinazo, están indecisos, ya que se niegan a aceptar lo que parecía una simple leyenda es muy real. Y en esas estamos cuando pasa lo que ha solido pasar al final de cada ciclo. Sin molestarse en llamar al timbre, los segadores han llegado con la guadaña bien afilada y han pillado a casi todo el personal con los pantalones completamente bajados. Afortunadamente para la galaxia, los hay a los que esto no les ha pillado con la guardia baja, y eso da a las especies una oportunidad de luchar. Aunque teniendo en cuenta cómo han acabado los ciclos anteriores, tienen todas las de perder. Y con todos los números para acabar figurando como mera historia, se ha abierto la posibilidad de cambiar la historia gracias a unos planos que dejaron atrás los proteanos, la especie que más cerca estuvo de detener a los segadores. Y en la piel del comandante Shepard, nos tocará unir a todas las especies si queremos tener una mínima oportunidad de triunfar donde los proteanos fracasaron. ¿Quieres ver esta aventura galáctica? Pues sube a bordo de la Normandía y sígueme.